¿Qué miran? Nada. Estás preciosa. Gracias. Igual que el primer día. Subí al atril, me miraste y me quedé en blanco. Y me sigue pasando. Pero ya no tartamudeas. No. Venga, aunque vas a llegar tarde. Gracias. Buenos días, León. Buenos días. Siempre tan puntual. Bueno, he salido a mi padre. Él sí que se levantaba temprano, ¿se acuerda? Sí. Cada mañana se vestía impecable para ir a comprar el desayuno y cuando yo me despertaba ya estaba ahí. Y nunca faltaban los cruasanes de chocolate. Bueno. ¿Tiene hora? Sí, tiene reloj. No, no, no. Sí, míralo. Tiempos extraños los que vivimos, ¿verdad? Sí. Que tengas un buen día. Igualmente. Disculpe, a su periódico también le faltan noticias. ¿Mi periódico? Sí, su periódico. ¿Fechas? ¿Hechos? ¿El mundo que nos rodea? ¿Realmente te importa? ¿Sí? ¿Durante cuánto tiempo vas a mantener esto, León? ¿Quién eres? Estoy preocupado por ti. Este mundo está desapareciendo. ¿Cuánto tiempo podrás sostener esto? ¡Dime quién eres! Me conoces. Sabes dónde estoy. Sigo aquí. En el
mismo lugar donde me dejaste antes de huir. Te escondas donde te escondas, no puedes huir de mí. Aquí en el acantilado de Calabanch, donde se ha encontrado a un hombre de mediana edad con heridas graves. Un vecino de la zona ha dado la alerta al percatarse de un cuerpo en la zona de las rocas. El herido llevaba 2 días desaparecido y presenta un traumatismo cráneoencefálico y una importante herida en el costado izquierdo, fruto posiblemente de la caída. Ahora mismo se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Belviche y su pronóstico es muy grave. La policía está investigando las causas del suceso y se baraja la posibilidad de un intento de suicidio. ¿Dónde estabas? No puedes entrar y salir de casa cuando te dé la gana. ¿Te ha pasado algo? ¿Estás bien, cariño? Laura. No te lo puedes sacar de la cabeza, ¿verdad? Hazlo. Thank you.
qué, Martina? ¿Por qué? ¿Qué? Nada de esto es culpa mía. Hice todo lo que me pediste, lo intenté todo. Estaba completamente enamorado de ti. ¿Completamente enamorado de mí? Pero si tú eres incapaz de ver la persona que tienes delante. Tú estás enamorado de ideas, de fantasías, de ilusiones. ¿Cómo pudiste alejarme de mi hijo, de nuestro hijo? ¿Cómo pudiste poner a todo el mundo en mi contra? ¡Porque no puedo soportar que me abandones! Porque o estás conmigo, te borro de la faz de la tierra. No puedo hacer nada por ti. He venido por mi hijo. Doctor Boquet, el señor León del Box 3 se está despertando. ¿Sabe lo que ha pasado? No tiene pulso. Parada. Avisa al equipo. ¡Paro! Tres, cuatro, cinco, seis, 26, 27. Carga 200. ¡Todos fuera! ¡Otra! ¡Todos fuera!